Listo. Lo quieras. ¿Qué pasó en Ecuador, Carlos? Recién estaba hablando con un colega tuyo, que no voy a hablar más de Ecuador porque al final parece que nos agarran de mentiroso, que nos agarran de no sé qué, y bueno, al final opina gente que nunca jugó, gente que ignorante, que no sabe lo que puede llegar a pasar allá adentro, y bueno, eso te da mucha bronca, así que no voy a hablar nada, así que hablen lo que se saben todas. ¿Vos sentís que la gente y el periodismo en general piensa de que se están escudando porque jugaron mal a la altura? Eso es lo que dice la gente, eso es lo que dice la gente, y bueno, yo te digo que por eso no voy a hablar, porque acá se la saben todas, ¿viste? O escuchá, prende una radio y escuchá qué opinan. Prende una radio, prende televisión y escuchá qué opinan. Gente que nunca ha jugado, gente que se cree que la pelota pica porque tiene un canguro adentro. ¿Cómo sentís esto en carne propia, la ratificación de Passarella en el puesto de arquero? No, para mí importante, muy importante, porque bueno, sé que tengo la confianza de él, que es muy importante, y bueno, tengo que tratar de seguir trabajando, de seguir sacrificándome, y bueno, para devolverle la confianza que depositó en mí con la actuación. ¿Es difícil alejarte de Estudiantes en este buen momento? No, porque no estoy tan alejado, ¿no? Si bien estoy entrenando acá en la selección y no entreno con ellos, pero bueno, estoy con ellos a muerte, creo que tenemos un presente muy importante, muy auspicioso, y bueno, creo que estamos para pelear el campeonato y vamos a luchar por eso. Tenemos un partido difícil el domingo, pero tenemos un muy buen equipo y vamos a sacarlo adelante. Gracias, Carlos.